Venimos a Costa Rica hace 17 años. Nos escapamos de Italia por el estilo de vida de allá, ¿verdad? Buscando una vida más tranquila en el medio de la naturaleza. Venimos con un proyecto de plantas medicinales y buscamos una finca en San Ignacio de Acosta porque era un clima supuestamente muy apto para este tipo de cultivo. Pero el proyecto no funcionó porque en realidad, por muchos problemas de humedad, problemas de tierra, se necesitaban muchos químicos. Y claramente para el cultivo de plantas medicinales no se pueden utilizar químicos, entonces tuvimos que cerrar el proyecto. Hasta que empezamos con unas cabras, no teníamos conocimiento, pero conocíamos mucho, digamos, lo que es la calidad de la leche de cabra y sabíamos las propiedades de esta leche. Entonces pensamos de probar con unas pocas cabras. Y ahí fue que nos dimos cuenta que la cría de cabra podía funcionar porque también si es en pequeñas escalas, sí podía ser rentable. Y además no creaba problemas al ambiente. ¿Por qué? Porque además de ser en semiestabuladas, pero también el tipo de cuido que se le da a las cabras es un cuido de arbustos. Entonces te permite mantener la finca totalmente forestada, ¿verdad? Con arbustos. Nosotros en este caso usamos mucho la morera, que es un arbusto que además se utiliza en las partes pendientes para evitar problemas de erosión de suelo. Cuando usted empieza cualquier proyecto, el problema no es tanto producir, es vender, ¿verdad? Todos podemos producir cosas lindísimas, pero si no sabemos dónde venderlas, nada estamos haciendo, ¿no? Lo que tenemos es que lograr vender nuestros productos. Entonces, cuando empezamos con las cabras, nos dimos cuenta que sí, muy buena, la leche cabra tiene muchas propiedades, pero era necesario procesar esta leche, darle un valor agregado para poder obtener una rentabilidad del proyecto. Investigando, nos dimos cuenta que la leche cabra era y es un óptimo alimento, no solo para nuestro cuerpo, ¿verdad?, cuando la tomamos, sino también es un buen alimento para nuestra piel. ¿Qué significa? Que si nosotros realizamos cosméticos con leche de cabra, nuestra piel puede absorber todos los nutrientes contenidos en la leche de cabra. Entonces, de ahí fue que empezamos a investigar cuáles eran los tipos de cosméticos que se podían realizar con leche de cabra. Empezamos con los jabones, después seguimos con las cremas, ahora estamos haciendo gel para ducha y ahí vamos completando una línea muy amplia de cosméticos a base de leche de cabra. La materia prima, la mayoría la conseguimos aquí mismo, ¿verdad? En el cantón de Acosta. Con relación a la leche, nosotros antes teníamos una cabreriza con cabras, ahora hemos tenido que eliminarlo porque el proyecto ha ido creciendo, desarrollándose bastante, entonces hemos decidido pasar la producción primaria, digamos, abandonar la producción primaria y comprar directamente la leche a otros productores de la zona. Y lo demás ingredientes que son aceites, los aceites vegetales, aceite de oliva, esto tenemos que conseguirlos en el mercado, ¿verdad? Lo que es aceites esenciales también se consiguen aquí a nivel nacional. Tenemos algunos ingredientes como lo de la miel o la cera de abeja que la estamos comprando a productores de la zona. Porque la idea un poco es también desarrollar productos, ¿verdad?, que utilicen materia prima nacional y si se puede del mismo cantón. El primer producto que empezamos a hacer eran los jabones, ¿verdad? Lo empezamos más como un hobby, pensando, vamos a hacer algo nuevo, a ver cómo nos va, si funciona o no funciona. Ahí buscamos la fórmula, en internet encontramos fórmula, en muchos sitios italianos más bien, donde son muy expertos en hacer jabones caseros, ¿verdad?, artesanales. Y empezamos haciendo pruebas.
Al comienzo nos salía un poco de todo, ¿verdad? A veces estaba muy suave, a veces muy duro, a veces con huecos. Pero con el tiempo hemos afinado la fórmula hasta llegar finalmente a la formulación actual, que yo pienso que sea una buena fórmula. Ha tenido muy buenos resultados el producto. Entonces también esa cosa muy rara de poner leche cabra en los cosméticos al comienzo costaba mucho que la gente lo aceptara, porque el miedo más grande era, pero no huele a cabra. Eso era el miedo, que todo oliera feo a cabra, ¿verdad? Eso fue otro momento un poco difícil. Hemos tratado de convencerlos, ¿verdad?, que no era así, que no olía mal, no olía feo y solo tenía los beneficios de la leche de cabra. Nuestro proyecto era, desde el comienzo también, la idea era de crear una fuente de trabajo en la zona, ¿verdad? Por eso seguimos produciendo aquí, en este cantón, que sí es lindísimo, pero tiene muchísimos problemas con relación a la vía de comunicación, por ejemplo, que no obstante estamos ubicados cerca de una carretera nacional, parece que es la cama de un río, la que nosotros tenemos que transitar todos los días. Pero la idea es seguir aquí, no moverse aquí, porque lo que queremos es dar trabajos aquí, en esta zona, ¿verdad?